Luis Abinader está cayendo en una trampa mental que podría comprometer el éxito de su gobierno y con ello la estabilidad de República Dominicana. El PLD y el PRM a este segundo tienen el juego trancado mutuamente y a través de un análisis te voy a explicar por qué. Increíble que un simple y pendejo plátano pueda arrastrarnos a una crisis que culmine en un estallido social. Y a propósito del plátano, caramba, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que es casualmente uno de los más importantes productores locales de plátano, ¿qué tendría que ver en todo este lío del alza del precio del plátano? ¿Mito o realidad? Acompáñame en los próximos minutos a establecer cuotas de responsabilidad personal y fáctica en todo esto que se está armando tan rápido y de manera agitada en nuestro país, y que amenaza con salírsele de las manos a los elementos de poder. Luis Abinader ha estado repitiendo hasta la saciedad desde el momento mismo que pisó el palacio. Es más, yo diría que incluso antes, saliendo de su casa, el hecho de que todo cuanto está pasando a este segundo en nuestro país es culpa de la pasada gestión de Danilo Medina. Y tenemos que recordar que precisamente fue Luis Abinader quien describió a esa cúpula en el poder morada, ¿no?, como algo nefasto, lo más malo que históricamente pudo haber pasado en nuestro país. Y tengo para decirte, Luis Abinader, que te quedaste corto. Pero cito tu discurso de oposición porque precisamente la conclusión lógica de este discurso te lleva a establecer que lo que tú encontraste en el gobierno cuando entraste a él era algo que no podía tomarte por sorpresa. Si tú describes al PLD como algo malo, entonces es al mismo tiempo ilógico que tú esperes que ese PLD malo a última hora venga a hacer algo bueno por ti para facilitarte la vida. Es decir, que tu discurso, tu retórica te guiaba en la práctica a estar preparado para todo lo que encontraste. Pero saliendo de lo político y yendo a lo mental, Luis, si tú repites constantemente como mantra, como verbatim, que todo es culpa del otro, entonces al cabo de un tiempo, ¿sabes qué? Tu cerebro va a comenzar a operar en modo automático, delegándole todo a esa razón. No, es culpa de fulano. No, es culpa de Danilo. No, es culpa de Marchena. No, es culpa de José Ramón Peralta. Entonces, tu cerebro quedará inhabilitado para conceptualizar soluciones a los problemas que están agitando la dinámica nacional. Y el detalle aquí, Luis Abinader, es que la gente votó por ti para que resuelvas. Así de simple. Toma esto como un discurso, qué sé yo, aspiracional o no, motivacional, esa es la palabra. Cada vez que tú sientas, Luis Abinader, que tú no puedes, cada vez que te sientas abrumado por el cúmulo de cosas que están pasando, que yo sé que no son paja de coco, escucha y dale replay a este análisis. Luis, tú puedes. Come on, you can, man. Luis, tú puedes hacerlo. Tengo que apostar a ti, porque en los próximos 4 años, yo que soy un emprendedor, lo que estoy esperando es una apertura económica hacia el Estado. No por mí solamente, sino por decenas de jóvenes dominicanos que tienen empresas y que vieron que durante los últimos 16 años, para tú acceder a el Estado como suplidor, tenías que tener alguna conexión con un amigo de un director general, o incluso con la segunda base de uno de estos para que te dieran el go para conectarte con el Estado. Pero caramba, siempre es así. Siempre que un partido dura tanto tiempo en el poder, termina enquistándose en él, termina convirtiéndose en algo poco menos que un CANCER, ¿no? Eso mismo que lo voy a poner aquí. Eso es en lo que termina convirtiéndose un partido cuando dura tanto tiempo continuo en el poder. Pero además, Luis, Winston Churchill, por ejemplo. Si aplicamos esa lógica tuya de que es culpa del otro, entonces Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Douglas MacArthur, etcétera, se hubiesen pasado la Segunda Guerra Mundial diciendo no, todo es culpa de los alemanes, y no hubiesen resuelto nada, no hubiesen ganado la guerra, y sabrá Dios cómo hubiese sido el mundo si hubiésemos caído en manos de la Alemania nazi. Después de esto, yo quiero ver a un Luis Abinader más positivo. Y no lo quiero volver a escuchar decir que todo era culpa de Danilo Medina. Yo sé que te dejaron el Estado sin un peso, pero mira, tú tienes que resolver, porque para ello apostamos a ti, Luis. Y mira, hay algo que históricamente no te vamos a agradecer, y es que tú hagas un mal gobierno y que eso propicie que mucha gente entienda que se equivocó y que debió dejar al PLD ahí. Eso será lo peor, ¿no?, que tú le podrías hacer a este país. Convertir a ese actual PLD en una opción de poder en el 2024. Pero para que eso no ocurra, tú tienes que sacarte de la cabeza el chip de que todo lo malo que está pasando hoy día es culpa de ese PLD. Y tú tienes que darle alojamiento al chip de que tú eres el hombre que vas a resolver. Por eso te digo, cada vez que sientas que no puedes, escucha, dale replay a este análisis. Ocurriendo algo insólito en la política dominicana a este segundo. Me explico. El PLD está acusando al PRM de que el alza de los precios en la canasta básica se debe a que Luis Abinader saboteó el tema de las visitas sorpresas, que eran el mecanismo social que hacía que los precios se mantuviesen asequibles al público. Y el PLD en eso realmente está mintiendo. Pero cuando el PRM ataca al PLD, quisiera hacerlo culpable en términos fácticos de lo que está ocurriendo a este segundo en República Dominicana. Pero no puede hacerlo. Así como el PLD no puede realmente justificar de lo que está acusando al PRM. En pocas palabras, ninguno de los dos bandos es responsable de lo que está ocurriendo en República Dominicana, porque esta crisis sanitaria es un fenómeno que excede incluso las facultades, no solo de líderes en República Dominicana. Váyanse, por ejemplo, a España, o más bien a Europa misma, que a este segundo, en gran parte, en muchos países, se está debatiendo el tema de volver, ¿no?, a recrudecer las medidas iniciales contra el patógeno. La crisis sanitaria, señores, tiene su propio curso y se podría decir que es incontrolable. Y el hecho de que el PRM no pueda acusar directamente al PLD y el hecho de que el PLD no pueda hacer lo mismo es algo que inquieta. Es algo que en función de las estrategias políticas trae mucha incertidumbre, porque se está trabajando sobre la base de un fenómeno que tiene su propio curso de las cosas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el PLD en términos, digamos, de hechos, ¿no?, para que la canasta básica aumente? Nada. ¿Qué puede hacer a este segundo el PRM para decir fulano es culpable? Nada. Es decir, es una crisis que le está pasando por encima a los sectores de poder de nuestro país. Hay mucha gente, dos o tres más bien, que se estarán beneficiando de esto. En todas las crisis, a todo lo largo y ancho de la historia humana, siempre hay dos o tres que se benefician de las crisis. Pero en sentido general, que no les quepa a ustedes la menor duda de que esta crisis está muy por encima de lo que nosotros como nación podemos hacer para lidiar con ella. Por suerte, amén de que los productos básicos estén caros y de que ciertamente el presidente tiene que hacer algo, yo no sé qué va a hacer, pero que haga algo, pero amén de eso, nuestro país es un país de tierra fértil. Estarán caros, pero no faltarán, y eso es el mal menor. Mientras tanto, ambos partidos tienen el juego trancado, porque ambos quisieran tener un elemento objetivo para culpar al otro, sin embargo no pueden. Por lo tanto, a su vez, la crítica no pasará del plano de lo retórico. Ese es un escenario que el PRM no quiere, pero tampoco lo quisiera el PLD, y sin embargo se está dando. El plátano está caro, 28, 30 pesos. Particularmente yo resolví ese dilema de una manera muy fácil. Fui al supermercado recientemente y decidí no comprar plátanos, que es algo que yo le exhorto a usted. Compré yautía, compré batata. Como amante del fitness, pues consumo carbohidratos naturales, como son los que le proporcionan al organismo humano los víveres. No hay una mejor fuente de carbohidrato que la que te proporciona el vívere. El plátano, sin lugar a dudas, es un ícono de la dominicanidad, aunque, por si usted no lo sabe, el plátano no es autóctono. Lo trajeron a estas tierras los españoles en el proceso histórico llamado la conquista del Nuevo Mundo. Y a los españoles le llegó desde Asia, China, la India, etc. Pertenece al renglón de las musáceas, un término muy poético, musáceas, para algo tan rústico como un pendejo plátano. Pero decía que Limber Cruz es casualmente productor de plátanos. Se podría decir a su vez que es el más exitoso productor de plátanos de las últimas décadas. Mucha gente ha estado estableciendo teorías conspirativas en torno a que este señor podría estar detrás de el alza repentina del plátano. Yo mismo, siendo honesto, podría pensar que sí. Pero yo vi un video de una comparecencia pública ante los medios que hizo Limber Cruz que me despejó toda duda. Y es el hecho de que, hablando del alza, entre comillas, repentina del plátano, a Limber Cruz se le veía con un lenguaje corporal, unos ademanes de un hombre preocupado, un hombre cuasi derrotado, un hombre abrumado por lo que estaba ocurriendo actualmente. Y yo puedo entenderlo, porque me parece que por la cabeza o por la mente de Limber Cruz lo que está pasando es el temor de que se le pegue ese foul, de que se le pegue ese deadball, en su condición de que él es productor de plátano. Pero fíjense que la solución a lo que está ocurriendo actualmente es algo que incluso le afecta a él, porque él es productor local de plátanos. Lo último que él quiere, en función de ese rol económico, es que le importen plátanos. Y sin embargo, la solución es precisamente esa, importar plátanos. Ahora, ¿cuál es la fase objetiva de todo esto que estamos olvidando? Todo aquel que siembra plátano sabe muy bien que de cara a los últimos meses del año escasea, porque producir un plátano, señores, se tarda unos 10 meses. La próxima cosecha de plátanos llega al mercado, ¿ustedes saben cuándo? A finales de enero y principios de febrero, que es cuando siempre históricamente el plátano baja de precio, porque coincide con ese inicio de cosecha. Pero si a eso usted le agrega el hecho de la crisis sanitaria, entonces usted tendrá los dos elementos para justificar, explicar y entender por qué el plátano está caro. Ahora, hay algo que me preocupa más que el hecho de que Limber Cruz pudiese estar detrás de todo eso. Y es que precisamente ese lenguaje corporal que yo vi en Limber Cruz es el de una persona que no tiene respuesta para lo que está ocurriendo. Y me preocupa tener un funcionario que no tenga a corto o mediano plazo una respuesta para solucionar eso. Vamos a ver ese video de Limber Cruz, a ver si ustedes ven o pueden apreciar lo mismo que yo. Porque nosotros estamos sembrando el país, no solamente de plátano, sino de todos los rublos que consume el pueblo dominicano. No creo que Limber Cruz sea el autor intelectual o que haya hecho algo para propiciar el alza del plátano. porque sería estúpido. Sería ingenuo por parte de él hacer eso y que espere o pretenda que la gente o que incluso el mismo Luis Abinader no se percate de ello y lo destituya de una manera deshonrosa. No creo que exista ser humano en sus cabales que pueda exponerse a eso. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo se le ocurrió a Luis Abinader nombrar ministro de Agricultura a un productor de plátanos? Bueno, aquí viene una revelación. Luis Abinader, oigan esta revelación, Luis Abinader le cedió el Ministerio de Agricultura a Hipólito Mejía. Haz lo que tú quieras con eso. Incluso se le propuso al mismo Hipólito ser el ministro de Agricultura, cosa que él rechazó. Él fue donde una persona, un dirigente político joven del PRM, amigo de Luis, a solicitarle que fuera el ministro. Pero esa persona y Hipólito Mejía no se pusieron de acuerdo. Y luego de eso entonces Hipólito Mejía optó por llevar a Limber Cruz como ministro. Recuerdo que cuando Hipólito fue a la casa de Limber Cruz, ¿no? Me llamaron, o más bien me llamó una persona que era amiga de una persona de confianza que estaba ahí. Al otro día yo saqué un corte anunciando la exclusiva, la primicia de que Limber Cruz iba a ser el ministro de Agricultura. Y 2 semanas después llegó ese nombramiento a través de un tuit decreto, como le dicen hoy día. Limber Cruz puede no estar detrás de la alza del plátano, porque simplemente no le conviene. Le saldría más cara la sal que el chivo, porque a mediano plazo eso lo afecta. Porque se vería obligado, incluso por mandato del presidente, impórtame plátanos para que este asunto baje de precio. Pero hay algo que me preocupa más que todo eso. Limber Cruz luce a simple vista como un hombre abrumado y que no tiene solución para lo que está ocurriendo a este segundo con la canasta básica. Ojalá y mi apreciación no sea certera. Ojalá y esté yo equivocado.